En el último programa de Lado B, compartíamos un hallazgo, un audio inédito de Nelson Bardesio, procesado en 2009 por el homicidio especialmente agravado y desaparición forzada de Héctor Castañeto. En ese audio, Bardesio contaba, entre otras cosas, cómo funcionaba el Escuadrón de la Muerte. Qué financiamiento tenía, qué apoyo tenía. También contó detalles de la muerte de este joven que ocurrió en el año 71. Hasta el momento teníamos las actas que fueron leídas en el Parlamento en el 72 por Enrique Erro y ayer compartíamos este audio. Hoy vamos a compartir más material y otros protagonistas de esta historia. No será el único tema de esta noche. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza la Yo, Nelson Verdecio, oriental, casado 31 años, funcionario del Ministerio del Interior, declaro ante el Tribunal del Pueblo mi participación y todo lo que conozco acerca de la penetración de agentes y organismos extranjeros en las fuerzas represivas uruguayas. Desde diciembre de 1970, cumpliendo órdenes de mis superiores en el Ministerio del Interior, participé en los atentados que detallo a continuación. Contra el domicilio del doctor Artusio. Utilizamos un coche proporcionado por la jefatura. Pasamos con el auto a unos 20 metros de la casa. Me bajé y arrojé la bomba hacia el jardín, saliendo inmediatamente a la zona. Un tiempo de castellano fue interrogado y torturado en la casa de la calle Araucana y luego eliminado arrojándolo a Río. Y les proponemos hoy seguir compartiendo material de esto que brindábamos ayer de estos audios, me acompaña Antonio Ladra. ¿Cómo andás, Antonio? Aquí andamos, resistiendo, Pe como peleando, esta flor. Peleando contra la gripe esta también. empecinada flor, como se llamaba una novela de Claudio Invernisi. Es verdad. Y esta sí. se sigue manteniendo. Eh, ¿no? Me lo puede confirmar Fer y Nico, pero creo que es la misma Margarita que viene bancando que desde el primer día de desde mayo. Desde el primer día, sí. Mayo, mes de esta la memoria. Esta empecinada flor. Está ahí, nos está acompañando durante todo este mes. Y en el cierre de, del mes, es la misma, me dice Nico, sí, que, que recuperó Fer, nuestra compañera. Este, que ahí, ahí la estamos viendo, que iniciamos en este mayo, mes de la memoria, eh, con distintas acciones y que nos tiene justamente Antonio cerrando este mes con este hallazgo, ¿no? Lo que compartimos ayer, este audio que es, la verdad, muy fuerte, vos ayer lo, lo, lo comentabas también, conocíamos las actas que se le llevan en su momento en el Parlamento, pero escuchar la voz, la propia voz de Bardecio es, es impactante también, Es impactante, ¿no? sí. Sobre todo, eh, por ejemplo, ayer que estábamos con Marcelo Estefanel, sí que las había escuchado antes volver a escucharlas uh -huh. para él también fue impactante. Bueno, es que, vamos... viste que elijo, ¿no? fue como sí, a subirme a la máquina del tiempo, subirme elijo, a la máquina ¿no? del tiempo. E hizo ahí unos, unos, este... habló de los 52 años sí. este, que que pasaron del tiempo. Bueno, eh, nosotros vamos ahora a compartir otro, otro audio, otra otra pista de las de los 35 minutos en sí. total que había eh, se editaron y bueno, en esta vamos a ver como Vardesio eh, cuenta cómo fue la creación y el funcionamiento de los grupos parapoliciales eh, que operaban en forma paralela a, los, eh, a las agencias estatales eh, que tiene el, que, que el gobierno sin ningún tipo de control además, eh, pero con recursos que le brinda al propio Estado. Uh -huh. eh, y bueno, y además cuenta Bardesio acá, vamos a escuchar cómo cuenta las características de las acciones que planifican y dan nombres de quienes estaban allí vinculados, etcétera, eh, implicados, policías y militares. Eh, y habla de, por ejemplo, van a escuchar que habla de acciones psicológicas violentas uh -huh. en, el, este, en este audio. ¿Y qué son las, eh, estas acciones psicológicas violentas? Era atentar contra jóvenes periféricos de, del MLN, jóvenes de izquierda, militantes, que pueden atentar incluso matándolos, sí, sí, ¿no? Claro. Este, para, eh, para generar terror en los círculos estudiantiles, sobre todo. El inspector Víctor Castiglioni es el que eh, bueno es el que comandaba o veía supervisaba todo esto. Víctor Castiglioni era el director de inteligencia de la época y recordemos como un dato que me parece interesante traer eh, al comienzo de este gobierno el director nacional de policía Diego Fernández intentó eh, homenajear a Víctor Castiglioni colocando, recolocando una placa que lo recuerda ahí en la Dirección de Inteligencia en la calle Maldonado, ¿no? Maldonado, Maldonado y Paraguay. Y fíjense, eh, al final eh, eso lo hizo, lo hizo sin que lo supiera el ministro de la época, que era Jorge Larrañaga, y lo tuvo que retirar. ¿Por qué? Porque Jorge Gandini, legislador, senador del Partido Nacional, y Pablo Iturralde, que todavía no había asumido como presidente del Directorio Nacional, se quejaron porque habían sido víctimas o habían sido represaliados por, por el propio Castiglioni. Así que miren cómo cómo va, cómo es este, se va dando vuelta todo. Bueno, la placa fue retirada, fue retirada al final. Este, Diego Fernández tuvo que acatar lo que le ordenó el ministro. Pero así que si te parece, Dale. vamos a escuchar este, este audio. Vamos, lo vemos, lo escuchamos. Son del Oriental, casado 31 años y funcionario del Ministerio del Interior, declaro ante el Tribunal de Pueblo mi participación y los hechos que conozco en relación con la creación y funcionamiento de grupos parapoliciales. Ah, a mediados de 1971 se me apersonó el ayudante militar del Ministerio, coronel PAM, Walter Machado, perteneciente a la FAO, acompañado de dos personas de las cuales me presentó. Una de ellas era Ángel Pedro Crozas, de nacionalidad paraguayo y a quien llamaban doctor. Machado manifestó que, por orden de Acosta y Lara, Grossas iba a realizar algunos operativos especiales y que, por lo tanto, debía prestarle toda la colaboración que solicitara. La otra persona era un joven de barba quien llamaba José, al que posteriormente reconocí como Miguel Sofía Abeleira. Algunos días después se realizó una reunión en la Oficina de Estadística, Contralor y Difusión, que servía como fachada a la planificación de atentados sobre los cuales ya declaré ante el Tribunal del Pueblo, que funciona bajo la dirección del inspector retirado Jorge Graunsen-Lorén, en la que participaron, además de este, el oficial inspector Pedro Fleitas, quien trabaja en esa oficina, Crozas y yo, se planteó la necesidad de enfrentar al MLN. Crozas se mostró partidario de llevar adelante lo que llamó una acción psicológica violenta. Yo discrepé con él, pues pensaba que no sería más beneficioso desarrollar un servicio de información, a lo que aquel contestó que esos eran sueños irrealizables. C. En otra oportunidad, Croza me pidió la llave del estudio fotográfico Sichel que yo arrendaba para realizar allí una reunión compartimentada. Concurrieron además de Crozas el jefe del D5, comisario Campos Hermida, el jefe del 6, comisario José Pedro Mac, un funcionario de la confianza de este llamado Washington Griñol. ...actualmente procesado por el caso del doctor Maestro y Miguel Sofía. A mí no se me permitió asistir a esa reunión... ...yéndome luego de llegado de los nombrados... ...por lo que desconozco si concurrió alguna otra persona. Allí se concretó la formación del Escuadrón de la Muerte. D. Tengo conocimiento que como resultado de los contactos... ...que el comisario Campos Hermida hizo con la Embajada Brasileña... ...por orden del subsecretario Costilara... ...por lo menos dos funcionarios del D4 fueron enviados al Brasil para recibir entrenamiento al estilo Escuadrón de la Muerte. Estos mismos funcionarios participaron junto a su comisario de Lega, segundo jefe del D5, Crosas, Miguel Sofía, el oficial inspector Fleitas, el capitán Nader y yo en el secuestro y asesinato de Héctor Castañetos, cuyo relato se detalla en otra acta. Al aparecer en la prensa la noticia del asesinato de Ramos Filipines, el oficial inspector Fleitas me comentó que esa era obra de Delega y su gente. G. El secuestro del doctor Carlos Maeso fue obra del comisario mack y participaron los funcionarios de su departamento Washington Grignoli, Yamil Gualias y Denis Falcón y los civiles Enrique Fernández Albano y Blas Quinteiro. Declaro que todo lo antedicho es un fiel recuento de los hechos. Y admito mi participación en los mismos y la responsabilidad consiguiente para constar, de lo cual firmo. Nelson Bardesio, marzo de 1972. Bueno, ahí teníamos entonces ese en la voz de, de Bardesio. Quiero aprovechar también, Antonio, para, para agradecer. Ahí veíamos imágenes de archivo, sí. imágenes ficcionadas. La producción de la OBE viene trabajando desde hace mucho tiempo. En esto, este, el equipo, comandado por Fernanda Cuello, en distintos rodajes, ahí vimos imágenes impresionantes también. Agradecerle a la hemeroteca del Poder, del poder Legislativo, Marta Pacelli, a Marta Paselli, a Nostálgica también, que hicieron posible que bueno, nosotros pudiéramos vestir eh, estos audios. Cosas importantes también se dijeron ahí. ¿eh? Sí, sí, eh, por supuesto. Así, por ejemplo, una de las cosas que dice, él habla del dan el DAN eh, fue un, una, una organización creada por el general Juan Pedro Rivas, que es, eh, es, eh, significa eso es en las siglas: Defensa Armada Nacional, un grupo de derecha que había sido creado al margen de las instituciones, uh -huh. o, sea, o sea, al margen del ejército, lo que fuera, para eh, bueno, realizar este tipo de acciones. O sea, que eran múltiples este, los, los organismos que había que estaban funcionando. Eh, bueno, como grupos parapoliciales, ¿no? Uh -huh. Bueno, otro protagonista que vamos a escuchar esta noche es Miguel Aguirre, ¿no? Este Mi... periodista que tenía sí. además este material sí. y que lo compartió con, con, con Lado B, gentilmente. Sí. ¿eh? Increíblemente, Miguel Aguirre, eh, a quien conozco desde hace mucho tiempo, un día me, me llama y me dice, acabo de ver una entrevista a Rosenkopf, una entrevista que yo le había hecho, donde me había dicho Rosenkoff que las grabaciones no existían. Dice, yo las tengo. ¿Las querés? Y que a un periodista le digan eso, es como... Bueno, ahí está. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Bueno, Miguel habla del valor histórico de este archivo. Vamos a escucharlo. Tienen un gran valor histórico porque es, eh, es un testimonio muy importante que el Movimiento de Liberación Nacional le tomó a Nelson Bardesio, que fue uno de los cofundadores del Escuadrón de la Muerte. ...en el laboratorio Sichel... ...de fotografía en Boulevard España y ya, Acevedo ya Díaz... ...y tiene un gran valor... ...porque después que se dieron a conocer las actas... ...pero impresas, no los audios... ...el coronel Ramón Trabal... ...que era el director de Inteligencia e Información... ...le, eh, le hizo una nota, digamos... ...de alguna manera conversó con él... Y libró, o sea, un acta en la que ratifica todo lo que estaba en esa grabación. Tuve muchos años trabajando porque no podía creer que algo, gente a la que quizás conocí sin saber, porque yo, yo vivía a dos o tres cuadras del laboratorio Sicher, y las fotos familiares se tomaban ahí. Y era en esos años. Y además también un hecho puntual que para mí reviste una gran importancia. Conocí personalmente al mayor Pablo Vicente, que había sido torturado cuando la caída del régimen de Perón, y pude estar en su apartamento de la calle Florida entre Canelones y Maldonado. Y allí comprobé que tenía el apartamento blindado y en la entrada la Virgen de Luján, que es la Virgen de los Argentinos. Porque, según surge de las actas y lo que ustedes van a compartir hoy y en los días siguientes, Nelson Bardesio había sido el encargado por Carlos Pirán de traer la gelinita para atentar con el, eh, contra la vida del mayor Pablo Vicente. Muy bien, ahí lo tenemos a Miguel, le mandamos un abrazo grande. ¿eh? Muchas gracias. Y el agradecimiento sí. además este, por, por este material. Eh, otro actor importante es Juan Raúl Ferreira, ¿no? Este, el sí. hijo de Wilson, que, que también fue protagonista cuando se hizo con las actas. ¿no? Sí, en ese eh, un joven, un joven dirigente, conjunto con su padre y otros dirigentes y otros, dirigentes, eh, y otros eh, políticos en aquel momento. Hay un caso este, muy, muy curioso, porque eh, cuando liberan a Bardesio, eh, la idea era llevarlo a la casa del de, fiscal de corte, que era Bayardo Bengoa, que era en la calle de Luis Lamas, pero se equivocan y lo llevan a otra calle, Lamas. Y entonces ahí este, claro. hay un, bueno, este, no, logra, no logran encontrarse y al final deciden liberarlo en la explanada del Palacio Legislativo y luego eh, le entregan, es en, en el seminario, que eso es lo que va a contar Juan Raúl Ferreira, como él se entregan en las actas y las grabaciones y todo lo que, lo que, bueno, que hemos escuchado. ¿no? Ahí está, vamos a ver, vamos a escuchar qué dice Juan Raúl entonces. En plena sesión de la Asamblea General, después que el senador Enrique Erro lee las declaraciones de Bardesio y la respuesta del Partido Nacional es, bueno, tenemos que tener alguna otra evidencia que una lectura, eh, se presentan en mi caso una joven del Movimiento de Liberación Nacional y se las entrega a mi madre. Mi madre nos avisa y tomando las precauciones, porque eh, primero no, pero después este, el propio vicepresidente de la República, Jorge Zapelli, que era un ballista, pero un hombre de una integridad democrática tremenda, dijo, lo llegan a agarrar en la calle, una pinza o algo con, con esas actas, bueno, me mandaron a mí a buscarlas a casa, se las llevé a mi padre. El segundo acto es que el Partido Nacional pide que se deje en libertad de a bardello para que él pueda declarar ante un juez. Y el MLN acepta esa, esa instancia y lo entrega en el colegio donde yo estudiaba, el seminario, donde yo cursaba segundo de preparatorios. Este, el padre Aguerre era el rector de preparatorios, en su escritorio lo entregan. Él me retira de, de clase, llamamos a este, mi padre, yo llamo a mi padre, mi padre llega, él pide para llamar al doctor Julio María Sanguinetti, que era ministro de Educación y Cultura, y a Carlos Julio Pereira, que era su amigo y hombre de confianza. Y al Toba Gutiérrez, que había estado con Bardesio este, y había escuchado directamente su testimonio. Entonces ahí bueno se produce una negociación en la cual viene el comandante en jefe del ejército y mi padre dice que se lo van a entregar porque todos los que denunciaba Bardicio eran policías siempre y cuando no cayeran en manos policiales. ¿Qué ocurrió? Lo primero que hizo el ejército fue entregarlo a manos policiales y Bardicio desapareció durante muchos años. Bueno, bien, ahí lo tenemos a Juan Raúl Ferreira. simplemente en el cierre, este, Antonio, de mi parte, agradecer a, a todas las personas que desde ayer, cuando vimos a conocer estos archivos, se contactaron con nosotros, nos escribieron, este, y bueno, muchos impactados por las cosas que, que hemos compartido. Yo sé que a vos también te pasó algo sí, similar. Sí, también, también, ¿eh? sí, sí. Este, este... Nada, este, bueno, como hablábamos ayer con Marcelo Estefanel, esto es parte de la historia uh -huh. y, bueno, y está documentado también, ¿no? Y eso es importante. Bueno, aquellos que quieran, está subido en la página de YouTube de TV Ciudad, el programa de ayer, que obviamente tiene que ver con esto que comentábamos recién en el comienzo con, con Antonio. Gracias, Antonio. a ¿eh? Descansar el fin de semana. A ver sí. si se agripe. A ver si, si aflojamos. Y se va, gracias, ¿eh? Dale, chao. Nosotros seguimos en la B, hay mucho más. Ahora un té disparador, cambiamos de tema y seguimos, ¿eh? Se discuten también cosas muy importantes, ¿no? Por ejemplo, es el mayo amarillo ya desde hace un tiempo esta instancia en la que se busca concientizar sobre los siniestros de tránsito y vaya si será un tema importante para el Uruguay y nos acompaña aquí para hablar de ese tema el doctor Gerardo Barrios, especialista en esta materia y además ex presidente de la UNASER. ¿Cómo estás, Gerardo? Bienvenido. Sí, bien, muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, tuve la oportunidad de, de, de leer, de compartir una presentación que hiciste hace algunos días también con motivo de este tema. Vos venís hablando hace mucho, he hablado contigo un montón de ocasiones. Hay cuestiones que se repiten y eso supongo que también genera este, preocupación, pero si yo te pregunto a un modo de resumen, ¿cuál es el problema que tenemos hoy con el tránsito en el Uruguay? ¿Qué me decís? Lo primero es decir que, bueno, Mayo Amarillo nació en Brasil hace 16 años y hace 7 años se incorporó, lo incorporamos acá como país, digamos, integrador de esta jornada. ...gracias a lo que fue el esfuerzo que hizo el doctor Fernando Machado... ...que era ex catedrático de emergencia de clínicas. Y bueno, nosotros... ...a ver, este tema es enormemente preocupante... ...y lo catalogamos nosotros... ...pero también lo cataloga la Organización Mundial de la Salud... ...como una pandemia que yo le pongo casi olvidada... ¿no? ...y es paradójico porque es un tema que ha sido... ...digamos, escondido sistemáticamente en estos últimos años y que no se le da la magnitud que tiene. Hay que ver que el año pasado hubieron 25.500 uruguayos lesionados en las vías públicas. 25.500 uruguayos, la cifra más alta de los últimos años. 422 fallecieron, la misma cifra que teníamos en el año 2019. O sea que hay una meseta, no se ha logrado bajar la mortalidad en las vías públicas. Y 3.500 uruguayos que ingresan a las unidades de terapia intensiva por su gravedad de las lesiones que tienen. O sea que este es un problema de una enorme magnitud y a su vez también un problema que requiere una definición muy clara. Primero, hay mucha evidencia a nivel mundial de lo que hay que hacer. Segundo, en Uruguay hay una experiencia acumulada de lo que es el desarrollo de la política de seguridad vial que permite bajar la mortalidad en las vías públicas. En tercer lugar, hay personal adecuado, formado como para decir, bueno, es posible cambiar esta realidad. Y en cuarto lugar, lo más complejo es reconocer que nuestro país tiene un enorme fraccionamiento en este tema: 19 formas de encarar este problema, una definición que a veces no es la adecuada del problema que queremos abordar. es un problema social de primer orden, es un problema de seguridad pública. A ver, se debe entender que es lo mismo. Salir de tu casa y que te encaje en un tiro para afanarte celular, a que salgas de tu casa y te atropelle un auto porque cruzó con la luz roja. El costo social, el costo país es exactamente igual. Es una manifestación más de la violencia y como. Hay que respetar cuáles son las recomendaciones y las evidencias de lo que funciona. Esto es un problema integral. La seguridad es un problema integral. Ahora, en, esta, en esta primera respuesta diste un montón de elementos importantísimos. Tomo algunos para repreguntar. Hablabas de las 422 muertes. Es, es muchísimo más allá de que una CEP dice que son nueve menos, comparando el 2023 con el 2022. Se bajó, pero sigue siendo, imagino, preocupante. Y dijiste ahí al pasar. En el mundo hay evidencia de lo que hay que hacer, qué hay que hacer, entonces, acá en Uruguay. Por lo ejemplo? que estábamos diciendo, es decir, encararla, uno no puede hacer manifestaciones públicas desde la organización que se creó para establecer las políticas sin ninguna base estadística, sin ninguna base epidemiológica, sin ninguna base científica. Eso es, digamos, disminuir el costo social que este problema tiene. Entonces, lo que hay que hacer en primer lugar es entender que esto hay que tratarlo seriamente, basado en la evidencia, basado en el estudio de qué es lo que funciona y qué es lo que funciona en los países. ¿Cuál es la recomendación que hacen los países expertos? Se acaba de firmar hace muy poco tiempo, como lo hicimos nosotros en la época, digamos, en que estábamos en la ONUCE, lo que es las acciones desde las Naciones Unidas para lo que es el Plan de Seguridad Vial 2021-2030, es decir, bueno, la década de acción para la seguridad vial, donde en ese, en ese documento, en esos documentos se establecen cuáles son las acciones. Y lo primero que hay que tener en cuenta es, como decíamos, una definición, es un problema social. Segundo, es un problema que no admite el fraccionamiento que tiene hoy, digamos, nuestro país, porque es responsable ese fraccionamiento en la aplicación de las normas de los malos resultados que tiene Uruguay hoy. En tercer lugar, hay que priorizar las acciones que salvan vidas y en el corto plazo. No estamos hablando de aquí a 30 años, no, estamos hablando en el corto plazo. ¿Cuáles, ¿cuáles son? Las acciones son? Que son que, que... Bueno, la estadística nos dice a nosotros y la realidad en Uruguay nos dice a nosotros de qué se mueren los uruguayos. Pero eso no es algo que uno lo diga no basado en la evidencia. ¿Cuál es la evidencia en el Uruguay? Que la hay, pero hay que saberlo y estudiarlo, que las necrosias en el Instituto Técnico Forense, aquellos que fallecen, digamos, por siniestros de tránsito, demuestran que la mitad fallecen por golpes en la cabeza. Por lo tanto, esos golpes graves en la cabeza son los que determinan el pico de mortalidad y tiene que ver, obviamente, como todos se imaginan, con relación a la participación activa que tienen los motociclistas en las vías públicas y en los siniestros de tránsito. Bueno, pero en su momento se llegó a discutir el uso del casco, ¿no? De y hecho, bueno. había departamentos en los que no era obligatorio el uso del casco. Y hasta el día de hoy, uno cuando mira lo que son, digamos, los resultados de los peritajes que se hacen con relación a la participación de motociclistas, muchos motociclistas piensan que es un gorro, un gorro no te salva, por lo tanto, tiene que estar correctamente abrochado. Entonces, Reconocer que el problema que tenemos nosotros planteados acá son no haber actuado o no estar actuando adecuadamente en los ocho factores que salvan vidas. ¿Cuáles son los factores que salvan vidas? La utilización del casco, la utilización del chaleco, el respeto a la velocidad, utilizar cinturón de seguridad y sistema de retención infantil en los niños, no tomar alcohol ni drogas para conducir vehículos, utilizar las luces encendidas tanto en motos como en autos o en camiones o en ómnibus y en séptimo lugar, digamos, bueno, mejorar las respuestas sanitarias con relación a eso. ¿Cómo se logra esto? Se logra con campañas de difusión masiva, se logra con controles a nivel nacional eficientes, se logra aplicando las normas, porque las conductas en la vía pública se resuelven en la medida que cuando salís de tu casa, tú sepas que te pueden controlar. Y eso pasa en todo el país cuando hay agentes de tránsito en las vías públicas. Pero lo que ocurre es que la mortalidad en los distintos departamentos es bien diferente. No es lo mismo uh -huh. estar, por ejemplo, en Montevideo, que estar en otros departamentos donde la mortalidad en las vías públicas es tres o cuatro veces mayor. ¿Y eso por qué ocurre? ¿Somos mejores ciudadanos acá y peores allá? No, ocurre por una razón que está basada también en la evidencia y en la experiencia, que es establecer planificación. Planificar quiere decir tener los documentos necesarios como para decir, bueno, qué es lo que pasa, qué es lo que va a pasar en los próximos años con la mortalidad, o en este año 2024, cómo vamos a llegar a fin de y establecer las metas. Y eso es lo que falta, no hay planificación. Entonces, al no haber planificación, se toman medidas cuyo impacto va a ser muy poco. Por ejemplo, y a mí realmente esto este, me duele porque me duele la cantidad de lesionados, esos 25.500 lesionados, y nadie me tiene que contar la película de qué es lo que pasa con esos lesionados, porque conocemos muy bien la evolución hospitalaria, por ejemplo, de los graves que ingresan a CTI. Entonces, cuando se dice que... La iniciativa frente a esta realidad va a ser ir a hablar con los legisladores para que el airbag para motociclistas valga menos. Bueno, no se está tomando con la seriedad y se está tomando con una apatía en indiferencia las causas que llevan a que los motociclistas mueran o tengan lesiones graves en las vías públicas. Y volvemos a lo mismo. Cuando uno mira las necropsias, los golpes en la cabeza es lo peor. Cuando uno consulta en las unidades de terapia intensiva, y eso lo decimos con propiedad, por los pacientes que vimos durante 30 años, la causa de muerte principal en las unidades de terapia intensiva son los golpes en la cabeza. Diez veces más la probabilidad de morir si tenés un golpe en la cabeza grave que si no lo tenés. O sea, la mortalidad global de los pacientes traumatizados que ingresan... A las unidades de terapia intensiva globalmente o si en el 10%. Pero si tenés un golpe grave en la cabeza, te vas a morir en el 40%, o sea, 10 veces más, diez veces más perdón, que lo que es un traumatizado que no tiene golpes en la cabeza. Si mencionabas las cosas, te preguntabas las cosas que hay que hacer. Si se hace eso, ¿es posible revertir esta situación a corto plazo de lo que nos está pasando? Sí, sí claro, claro que sí. Claro que sí, ¿por qué? Ahora, ¿Por qué? A ver, porque, porque nosotros cuando empezamos en, sí. en la unidad, sí. en el año 2008, porque si bien empezó a funcionar a fines del 2007, 2008 se empezó, teníamos una mortalidad en el Uruguay por el tránsito de 21 fallecidos cada 100.000 habitantes, casi 650 fallecidos. Se terminó el periodo con 12 fallecidos cada 100.000 habitantes. Se logró bajar ahí pero se logró bajar ese porcentaje tan importante, casi 250 fallecidos menos, porque se trabajó en conjunto con un montón de gente en todo el país y estableciendo cuáles son, digamos, las acciones prioritarias en ese sentido. Y tú decías recién el tema del casco. Bueno, se habrá dado trabajo, digamos, difundir, controlar y cambiar la cabeza de muchos motociclistas para que utilizaran el casco. Cómo fue el tema del alcohol uh -huh. y todavía al día de hoy hay gente que piensa que tomando un whisky no pasa nada. Bueno, no, ahora no pasa todavía nada, esto, no. yo sé que lo he hablado contigo, lo, lo he hablado acá mismo en lado B. Todavía está presente y hay algunos que apuntan a la tolerancia cero, ¿no? De hecho, a eliminarla porque consideran que tomar una copa sí, de sí, alcohol, sí, de bueno. vino, whisky, no afecta. Sí, este, sí. Eso está presente hasta el día de hoy también. Y bueno, esas son las dificultades que el país tiene. Y yo creo que nosotros, si bien sabemos cuáles son las acciones que salvan vidas, que son esas ocho mm -hmm. que yo te comentaba, que están en todas las publicaciones que nosotros tenemos hechas y que el mundo hace, también tenemos que tener en cuenta que tenemos que pensar que si seguimos de la misma forma, no va a haber cambios posibles. Es decir, la gente va a seguir teniendo lesiones graves y falleciendo en las vías públicas como está pasando ahora, que está incrementándose año tras año la cantidad de lesionados, fallecidos y pacientes graves. Y acá agrego una cosa, Gerardo, que también lo he hablado, es eh, hay mucha gente joven, ¿no? Cuando hablamos de lesionados Exacto. y de fallecidos, estamos también perdiendo, por más que suene fuerte, estamos perdiendo a nuestros jóvenes en este tema. También, Exacto. ¿no? Y en algo que se puede evitar, porque uno dice, bueno, hay enfermedades o situaciones que son más complejas. Digo, hoy Uruguay tiene... En el tránsito, muertes por tránsito, 12 fallecidos cada 100.000 habitantes. Por homicidios también creció muchísimo y está en 11 fallecidos cada 100.000 habitantes. Y en suicidios está en 22 fallecidos cada 100.000 habitantes. Es una situación dramática de todo punto de vista. Pero de esos tres que he mencionado, el tránsito, justamente las lesiones adquiridas en las vías públicas por el tránsito se pueden evitar. Se pueden evitar todas. Hoy el mundo va al cero fallecido en siniestro de tránsito. Y nosotros estamos contentos y se hacen informes triunfalistas porque tenemos una tasa de 12 fallecidos con 100.000, cuatro veces más que las tasas europeas. Y ellos no son mejores ciudadanos que nosotros, no tienen más recursos que nosotros, no. Lo que pasa es que nosotros lo que tenemos no lo establecemos como una política de seguridad pública, como una política nacional. Entonces, si se usa el casco acá, allá no se usa, si se controla el alcohol acá, allá tampoco. Entonces, eso muestra las diferencias que hay en cuanto a que no es lo mismo un departamento que el otro. Ahora, eh, obviamente que se desprende de tus respuestas de que en este periodo hubo un retroceso en este tema. ¿No debería ser una política de Estado esto? Apuntar, sí. gobierne quien gobierne, a tratar de revertir Pero esta ustedes, situación. Sí, viste que están, digamos, obviamente comprometidos con este tema. Yo pregunto, ¿cuántas veces escucharon al de o a la ministra de Salud Pública hablar de este tema como un tema prioritario? Cuando además se genera, no. muchísimo gasto en materia de salud pública para tomar este tema también. ¿no? Pero Vamos por a... supuesto, estamos hablando de que, <coughs> digamos, esto, si bien es multidisciplinario e interviene en múltiples instituciones, hay una agencia líder, que si la agencia líder no desarrolla, que es la UNASED, no desarrolla acciones en pro de establecer cuáles son las cosas que tienen efecto en este tema, digamos, bueno, ahí está la ausencia de este tema, por eso decimos, es una pandemia casi olvidada, volvimos a la situación que hace 30 años reclamábamos la creación de la UNACEP, hace 30 años, porque este tema estaba como abajo de la alfombra y ahora volvió a pasar lo mismo, porque yo le pregunto, honestamente, a la gente que piense haber... ¿Qué es lo que pasa con este tema? ¿Dónde está este tema? Están los periodistas que difunden los siniestros de tránsito y los lesionados que hay, y bueno, pero después de eso no hay ninguna campaña de difusión, no hay acciones que establezcan, digamos, un retorno rápido en lo que es las lesiones graves y la mortalidad, que tiene que ver con el control y la fiscalización. Uno puede recorrer las rutas nacionales y bueno, y es posible que no se encuentre con ningún móvil de caminera. Se habló tanto y hasta. Y tanto con relación al tema de los radares, y el resultado de los radares, ¿cuál fue? Se dijo en su momento que había bajado un 30% de la mortalidad. Y resulta que cuando cerrás el año y lo comparás con todos los años, la mortalidad es exactamente la misma que tuvimos en el año 2019. Por lo tanto, no se puede hacer una visión triunfalista con un solo factor. Un solo factor no va a cambiar, y eso lo dice Naciones Unidas, esto. Tiene que ser multidisciplinario, tiene que ser esos ocho factores que mencionábamos recién. Trabajar sobre la velocidad está bien, sí, claro que está bien, pero si es solo, no logra digamos, mantener un descenso de la mortalidad. Hoy hablabas de los controles, ¿no? Este, ¿Va necesariamente de la mano con las multas? Porque te pregunto, porque muchas veces quizás la gente puede estar pensando y dice, bueno, a veces me multan y la multa demora, no sé, meses en llegar, ¿no? No sé si tiene un efecto de sobre esa persona que cometió la infracción. ¿Qué rol juegan las multas en todo esto? Las multas juegan un rol, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en el mundo, ¿no? Es decir, dónde los resultados están y las recomendaciones están. Cuanto más rápido esa multa se pague, mejor efecto disuasivo tiene. Cuanto más difusión, o sea, cuotas, o pagar dentro de dos o tres años, o qué sé yo, menos efecto uh -huh. tiene como disuasor una multa. Por lo tanto, las multas tienen que ser bien claras para la población, tienen que ser a un, costo razo un precio razonable, y en uh -huh. tercer lugar, tienen que ser rápidamente digamos, o sea, cumple uh -huh. la misión que tiene, que es cambiar la conducta. Entonces, bueno, cuando uno se pone a pensar en este tema, ¿cómo se ha encarado acá? Hola, hola. Y se ha encarado de en forma totalmente, digamos, irracional, y allí tiene que jugar un rol fundamental, uh -huh. lo que es la participación activa de todos los actores a nivel nacional. En el tema de las multas se pusieron de acuerdo con el valor, bien, pero el tema es que no es eso lo que va a determinar, porque las multas están hoy. Y claro. no, sin embargo tenemos la mortalidad que se está incrementando. Ajá. Gerardo, te agradezco mucho tu visita esta noche aquí a la OE. la seguimos en otro momento, ¿te parece? Gracias a usted, pues esto da, para hablar. da para hablar, me quedaron algunas preguntas importantes también, porque mucha gente va a decir, bueno, las motos, el problema, ¿qué pasa con las motos? Aquellas que suben arriba a la vereda, que no cumplen las normas de tránsito, la educación, la seguimos en otro momento, dale. Vamos a ir a la pausa, se nos va más, ya ustedes saben, durante todo este mes hemos compartido este ciclo llamado Cartas y Margaritas. En el que todas las noches, con distintos videos, buscamos homenajear a nuestros detenidos desaparecidos. Hoy, en este último día, vamos a presentarles un cierre de este ciclo. Nos vamos a la pausa con esto y después volvemos porque sigue el lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Escribir una carta a alguien que no conocí es difícil. Más a mi abuelo, del cual solo queda registro de su juventud. ¿Será acaso que a pesar de no habernos conocido... Tengo de ti algún rastro, como si en algún punto, en algún mundo, sí pudiste ser mi abuelo. Muchos de los que escuchen estas humildes palabras no necesitan que nadie les cuente lo que pasó. Son testigos vívidos de aquella época y forman parte de los que, un día y luego otro, se sintieron conmovidos por ese país que ya no era. Mientras que aquel chico de nombre Raúl Borelli nos enseñaba las estrellas en mágico transporte. Se sentaba junto a la radio en su banquito hecho por su padre. Ese interés continuó en la adolescencia. La acompañé al puerto de Montevideo para viajar a Buenos Aires en el viejo vapor de la carrera. Esa fue la última vez que la vi. ¿Dónde estás? En uno de sus párrafos, Guillermo le expresaba a su hijo, Pablo, porque te quiero mucho, por un tiempo no voy a poder estar contigo. Es mi deseo que pasen las fiestas juntos y no me recuerden con nostalgia, sino con alegría de saber que estoy en libertad y que esté donde esté, siempre lo llevaré en mi corazón. Pero sin fuerza ya para resistir los embates de una derecha cada día más fuerte contra un pueblo sin armas. Pasamos una semana de vacaciones, viajamos junto a nuestra madre y esa fue la última vez que lo vimos. Por muchos años teníamos la, tanta la necesidad de verlo que nos parecía verlo caminando por alguna vereda de Montevideo. Y Marta, o mamama, como le decíamos a mi abuela, fue, y no una vez, sino muchas veces, como tantos otros, hasta encontrarla. Guardemos por siempre el recuerdo de los compañeros y compañeras que todo lo dieron sin pedir nada a cambio y trabajemos para que sea viable el mejor de los homenajes. Siempre ha sido parte de mi vida y por eso cada 20 de mayo marcho por él, por todos, por la memoria, por la verdad y la justicia. Era un hombre de gran corazón que creía en la justicia social y en los derechos de los trabajadores. Me pregunto qué relación tendríamos al día de hoy vos con 75 años y yo con 28. No lo sé, solo me lo puedo imaginar. Vive en este mundo como si fuera la casa de tu padre. Cree en las semillas, en la tierra, en el mar, pero ante todo en el hombre. También te digo que a pesar de tanta oscuridad y muerte, todos los que compartimos el amor que nos entregaron en su corto tiempo de vida, lo guardamos en lo más profundo de nuestros corazones. Y seguimos queriendo memoria y verdad, porque para mí será siempre el padre que peinó mis trenzas para llevarme a la escuela. Papá, para mí es importante que sepas que lucho todos los días por nunca más terrorismo de Estado. No quiero que a nadie más le pase lo que a vos te pasó. Me dijeron que hay una caja con tu nombre, pero no me dicen si sos vos, no me dicen la verdad, no me dicen qué te hicieron, no me dicen dónde estás. ¿Dónde estás? Y acá, sin consuelo, esta familia lo sigue esperando. Sin embargo, estaré más cerca que nunca, porque lejos están los que se olvidan, los que dejan de quererse. Pero como yo te quiero tanto, estaré junto a vos. Mi razón me lo grita. Pero mi alma pregunta y sangra. ¿Dónde estás? ¿Dónde están? Bienvenidos y bienvenidas a Cateto Adyacente en Lado B, Buscando el Ángulo de la Información. Es el primer programa que cumple 100% con la ley de medios. Los ciudadanos tienen derecho a recibir una comunicación política de manera completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada. No puedo creer. El día de cierre de semana como... Atento, ya, ya lo vi en esa presentación que a mí me dejó... Este. ¿Cómo anda Mario? ¿Anda bien? Buenas noches, Wilmar. Se <laughs> cumple 100% con la ley de medio. Mucho, bueno, y cuando uno cumple, también hay que, hay que decirlo, eh, y es importante empezar a... No esperar a que venga la ley para decirme que tener que cumplir con eso, sino empezar a cumplir Usted la ya abrazaba la ley, ya, ¿no? Abraza... De alguna forma fue un plagio, es decir, ellos ven el programa y de ahí sacan la idea para la Tomaron ley. Tomaron la referencia acá. Y por qué no decirlo, oh, ¿no? Porque, no. ¿qué voy a esperar? A que vengan con la ley a controlarme, mm. yo empiezo a controlarme solo. Solito. Me gusta cumplir la ley. Qué bien, bueno, veo que fue una semana muy no intensa. No como otros, Wilmar, perdón. Y da. Eso, pero ¿para quién fue esa? No entendí. No, después, ahora, no como otros y ahora vamos a desarrollar un bueno. poco eso que fue una semana muy intensa en la O.B. Sí. Balcó fuerte, siguió fuerte. Usted tiene la responsabilidad de cerrar esta muy buena semana. Yo sé que usted va a estar a la altura, me imagino, ¿no? Eh, Wilmar, eh, no nos va a andar midiendo en no, el periodismo. No, 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 Eso no, no, antes te... que nada. No, no, eh, no, no. Yo vi la intensidad que ah. tiene la O.B. Y trato de eh, estar a la altura de esa intensidad, Wilmar. Uh -huh. eh, hoy voy a hablar de... La ley de financiación de los partidos políticos. Bueno, un tema de actualidad importante. ¿no? Un tema de actualidad, es decir, todos los años que vos quieras ver esto va a ser de actualidad, porque <laughs> tiene 190, no sé cuántos años tiene este país ya, porque sí. Con, sí. con la sida y vuelta, ponele 200 años. Más o menos. ¿eh? Más, menos ¿eh? claro. más o menos. No hay una ley de financiamiento de los partidos políticos y siempre que esto lo puedes mirar dentro de 25 años. Es lo mismo. Y vamos a estar hablando de la lo mismo. La misma, Así la que vez. siempre va a ser actual. Bien. Siempre va a ser actual. Siempre. Salvo que las personas, estos eh, legisladores hagan, y legisladoras hagan lo que tienen que hacer, que es cumplir con las leyes. Ajá. Eh, acá el planteo es el siguiente, Wilmar. O hay transparencia para todos o para nadie. Ah, esta cosa de exigirle transparencia a todos y opacidad para ellos no corre más. Claro. Ah, o somos todos, no se puede ser medio transparente, porque en el mismo momento que uno es medio transparente, es medio opaco. Es decir, ¿de qué lado de la transparencia.? Donde se para uno. Exactamente. Entonces, y acá hay un punto que es importante. Tratan de hacer leyes nuevas de transparencia. ¿Por qué no usan las que hay? Ya hay leyes de transparencia. Y claro que sí. Hay leyes de transparencia para, para empresas para, y para un montón de organismos que ya están funcionando. Y a su vez, hay organismos creados para controlar y auditar esa transparencia es que verdad, es la SENACLAFT. es verdad entonces no sé si eh, se puede poner en, en ver, pantalla alguna compañeros. un par de acá uh -huh. acá tenemos eh, las, algunas eh, pautas de la Senaclaft y voy a explicar un poco un poco eso eh, hay leyes para financiar eh, ciertos organismos y hay una organización un organismo que está eh, diseñado y creado para controlar esas organizaciones el tema es que lo único que tiene que hacer es incorporarse porque esto es así. Inscripción de sujetos obligados del sector no financiero. La CENACLAF es Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Sí. Dentro del lavado de activos está todo lo que comprende la financiación de las organizaciones. ¿tá? Entonces, acá empezaba a haber datos, hay una inscripción y hay eh, sujetos que están obligados, inscripción de sujetos obligados del sector no, no financiero. Un partido político podría estar podría ser, eso. comprendido, claro. Y dentro de las obligaciones y permiso que me acerco a la pantalla. Sí, sí, acercate. Señores que... directores y directores, eh, tenés eh, que, por ejemplo, Los Casinos, eh, Escribanía, Inmobiliaria, alguna, algunas otras claro. este, organizaciones más, y acá abajo se dice. Que, eh, no sé, acá tenemos un temita con la transparencia de la propia imagen, <laughs> de la, la mandé en Baja Sala. Resolución, sí. pero no deben, eh, o no deben, eh, o no están sujetos, o no están obligados a, a inscribirse, eh, dice, eh, asociaciones civiles, eh, fundaciones y partidos políticos. Se sacaron de acá. En la propia ley que. que que engloba esto, los partidos políticos los sacaron. Lo único que tienen que hacer eh, los partidos políticos para eh, encontrar una ley de transparencia que ya los incorpora incorporarse ahí. es subir 11 rengloncitos acá. Usted es control, que... control ex, X, Control X le da, y, los, y lo ponés acá abajo del casino. ¿Acaso, mirá? Tenés acá uno, sí. dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y acá abajo. Pone partido político y ya están dentro, del, eh, de, dentro de los sujetos obligados Obligado. usted, del sector usted, financiero. ¿Usted que la, que la que la solución a esto está a 10 renglones de distancia? 10 renglones. Eh, operador Windows. Ah, cualquier operador. Windows 95, Windows. ponele. Windows 96. Ya, cualquier operador Windows que maneje Word. Mm. Ya hoy está solucionando, <laughs> hoy puede estar solucionando <laughs> la financiación de los partidos políticos. que con esas dos herramientas ya se, se, se logra este, borrar con toda la discusión la polémica que hay instalada hace cuánto? Sí, no? sí. años? 200 años? 200 años. 200 años. en 200 años. Exactamente. Es muy bueno. Es eso. control, eh, vos le das. Tenés, a ver, come, come. Tenés, Le das. apretá a tecla control. Sí. Y apretá la, la tecla X sin soltar la control. Porque si vos soltás la control, te, apretas, te pones ponés, X. La, la a, claro. Y, claro. Y acordate, los dos a la vez. Sí. Yo sé que es difícil para... En los uruguayos nos cuesta... Sincron... Dé, deme la tabla, si sí, sí. usted lo hace bien. Para el uruguayo yo, yo sé que nos a cuesta ver, sin, agar, sincronizar, sincronizar cosas. Sí. ¿no? Porque decimos es sincronizar difícil. cosas y no, llegamos todos a, a distintas obras. Pero agarrás, le das el teclado. El teclado. Tenés le, la barra este, espaciadora. Es este es el teclado. Este es el teclado. Tenés la barra espaciadora. Sí. Ahí, después la barra paseadora, tenés una que dice... C, R, L. T R, L. Lo digo para que entienda. ¿Y la otra? Lo mantenés apretado. Y la otra es... X... Ah, pará, pará, pará. Primero tenés que señalar lo que vos querés copiar. El... Lo pintás en azulcito, agarras el mouse. A ver, ese es el mouse. Sí. Le das así. Sí. Apretás el, la... el botón izquierdo. Sí. Mouse. Eh. Pintás todo de azulcito. <laughs> lo que dice partido político. Sí. Soltás. Soltá. Control. Control. Uh -huh. Al lado. Y, de... y, con... sí. <laughs> y X. Ahí va. Y co corta. Mm. Mágicamente es lo que vos señalaste. agarras el mouse. Sí. Subí nueve rengloncitos. Apretás el cursor, le das con el mouse, en donde querés poner partido político. Y apretás, y agarra de nuevo. Y apretás, la misma tecla que te apretaste. Y la V, la V corta, y lo pega. Y ya solucionás el problema de la financiación de los partidos políticos. Ya está. Ya está, porque los partidos políticos van a ser auditados por la Senacraft que es una organización que crearon los propios partidos políticos para revisarnos a todo menos a ellos. Pero ahora se incorporan ellos. Qué fuerte. Escúcheme, espere que sí. nos cambiamos la data la, tarde. Ah, la, perdón. Es no, muy, muy interesante ¿eh? lo que. ¿No? No. Están contando los secretos <laughs> que se no, tengo, no tengo nada. Acabo el programa <laughs> sin nada yo, pero. Qué mal. No importa. Esto, eso, Esto eh, es periodismo. Lo, ¿sabe? lo que es saber de periodismo, ¿no? es Wilmar. Saber, sí. Yo da todas la, las hojas que tengo. Tiene un Por eso yo soy medio oficial este, periodista. Pero igual sabe qué. Un día va a tener que traer el currículum de vuelta para recordar a la gente todo lo que ustedes. Pero yo podré sí. ser bueno, sí. pero yo no vengo con la solución del tema del año. Eh, bueno, eh, en realidad, Wilmar, todo lo, y, y a eso quiero ir también. A ver. Todos los problemas ya están solucionados. Y una cosa que quiero decirle, ¿van a seguir haciendo leyes como ardillita? Revísenla las leyes que hacen. Porque parece, yo lo que propongo, Wilmar, sí. y para no entrar, porque tenemos otra ¿Tenemos propuesta. Otra. Hay otra propuestas que... Ir, que pero bueno, bueno no, por eso. Entonces, vámonos, y yo voy a seguir en otro. En otro momento voy a agarrar esto de nuevo para continuarlo, porque tenemos que cerrar con algo importante, con una información importante. Antes de decir, propongo cinco años sí. eh, de libre legislatura, de que no se hace, no se, por cinco años que no se hagan más leyes. Y que durante esos cinco, leyes, cinco años los políticos, los legisladores se dediquen a revisar las leyes que ya están hechas. Hoy hay... 20.265 leyes. Yo hoy acá puedo estar infringiendo una ley. ¿Qué uh, no le hace? Claro, pero eso no me hace eh, eh, me, ha me hace responsable igual, porque el desconocimiento de la ley no es te hace eso. inocente. Es verdad eso. Entonces, vos, Gulmar, podés pues, ¿eh, en este momento estar infringiendo leyes. Yo, yo creo que ahora estoy infringiendo... ¿Cuántas sí, te... leyes infringiste hoy? Hoy creo que 6 o 7. Bueno, pero las la conoces. No, no, no todas. Bueno, pues capaz que infringiste. Capaz que salgo 224, a termino, termino por eso... Y entonces... Podría ser, uh -huh. y, pero tenemos 20.265 leyes que parece que no, ellos mismos que las hacen no las usan. Sí, escúcheme, tenemos que terminar ustedes. Vamos a, a terminar vamos a, no, sí, a esto lo vamos a seguir. Lo, lo, lo vamos seguimos? a seguir, sí, vamos a seguirlo, Wilmar, porque hay bueno, mucha más. Es muy importante esto. Este, la gente me para a la calle, me para pasa parando a la calle. Hoy me, me, me pasó dice, algo oh, muy importante con ustedes, después se lo cuento. Qué divino, está. qué divino. Y, y, y todo lo que está sucediendo, es imponente eh, la imagen, cómo sale, la claridad. ¿Cómo te hacen foco? Me dice lo, lo, la camarógrafa, camarógrafa. Eh, eh, la decisión de, de sí. elegir un, cada cuadrito en el segundo. Hay un cuadro. gran equipo acá. Un gran más. equipo. Entonces, eh, pero me dice, che, y no habla de San José, que mañana cumpleaños. Mañana está dije, cumpliendo años. Bueno, San José. Dije, sí, y justo, me, justo dije, mira, mañana cumpleaños San José de Mayo. Eh, y que me preguntaban vos, ¿y por qué tan, son tan graciosos San José de Mayo? Porque se habla mucho de la calidad de jugadores de fútbol, de la calidad de la política de San José y de la cantidad de. Porque fue creado medio. algún de, 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 chistecito. Se llama San José de Mayo sí. y reíste de de que con aquello de la de los Sábados, sí. no sé. Es la Carmel de los Sábados, la Carmelo de los Sábados, la Carmelo de los Sábados. Vea la Carmelo de los Sábados el próximo domingo en su televisión amiga, algo así sí, dice. Sí. Y esa fue un plagio de la fundación de San José de Mayo. Porque si yo te canto San José de Mayo, San José de Mayo, San José de Mayo, venga la fundación de San José de Mayo el próximo primero de junio. <laughs> claro. Que la, San José de Mayo se funda en junio. Es maravilloso. El primero de junio. Hermoso. Por uno de los grandes humoristas que vino acá, que fue el capitán de Dragones, Don Eusebio Vidal. Vaya entonces, para, tanto para San José y todos sus habitantes y habitantas, <laughs> eh, el homenaje del día de hoy, por el cumpleaños de mañana. 1783 fue fundado. ¿Qué ciudad? Qué ciudad. Tenemos mucha gente querida en San José. Un abrazo grande para todos. Para to ahí va. Y nos vamos escuchando okay. un poquito himno? del himno popular de San José. Vivo en un rancho por, por grandes cantantes de la ciudad de San José. Vaya, y puedo nombrarte sí. Malena Muyala, Te puedo nombrar claro. Sebastián Amaro, Braulio Amaro, Te puedo nombrar a Licio, Jaime vaya, Clara, Licio, El El no, es impresionante, no, es impresionante. <laughs> un grave, eh, sí. Los Rebeldes, eh, Te puedo nombrar eh, Los Pugliese, eh, Aparecio García, Manuel, Manuel Galane, Diego Montedioca. Qué no sé, si es que, eh, ¿tenés tiempo? Eh, nos tenemos que ir. Vamos bueno, a hacer un día, vamos a hacer sí. cateto yacente de San José un día. Lo toqué el corazón con esta imagen de la emoción. Y el himno de San José, nos vamos. Espero, no llore, por favor, no llore. ¿Cuándo vamos? ¿cuándo? Vamos el lunes que viene. Pero ya lo dejan sacar las cámaras acá y eso. Sí, sí. Pedimos Pero... permiso a sacar. qué otra ciudad? Y otra